el Polideportivo Villafontana, encuentro de segunda división B de este grupo 4 fútbol sala masculino, y que enfrenta a dos equipos muy parejos en la tabla clasificatoria, el Móstoles y el Velada, dos equipos cuya diferencia en la tabla es de un solo punto, y una manera de definirlo, de definir la igualdad que supone ambos equipos, es el marcador que refleja actualmente la segunda parte. Al descanso se había quedado con un marcador favorable al Ciudad de Móstoles, 2-1. Y después de empatar el Velada prácticamente en la reanudación del encuentro, ha conseguido marcar Sergi para devolver al Móstoles al frente de este partido, que va momentáneamente 3-2 para el equipo de casa. Partido intenso que se está viviendo aquí en el Polideportivo Villafontana, marcado por la tensión de la grada, tensión también que se contagia a la zona de juego, y donde no se perdona ni una sola de las acciones. A ver la jugada. Termina finalmente en nada, saque favorable al Ciudad de Móstoles. Va a producir ya el saque. Cuando desde la retaguardia está Sergi. Controla duras penas el capitán. Bueno, la combinación en corto. Vamos a sacar el balón, ojo a la pérdida. Ojo a ese balón. Qué peligro ha tenido la pérdida atrás de Sergi, que ha podido motivar el empate. Balón que no se marcha. Mucho contacto, al menos en lo que llevamos de segunda mitad en este partido. Que recordemos que aunque llegara al descanso 2-1 favorable al Móstoles, el Velada llegó a empatar. Y era vuelto a caer del lado del Móstoles gracias a Sergi, el hombre que ahora mismo acaba de caer al suelo. Una falta señalada por el árbitro. La jugada de estrategia aquí es un premio. Y al palo del lanzamiento. Ahora el Ciudad de Móstoles ha tenido la oportunidad de marcar distancia. Por momentos, eso básicamente no pasa desapercibido para la zona de juego. Ahí viene Sergi en divisoria de los dos campos. Tiene que tocar atrás y combinar. Vuelve a aparecerse. Intentando dormir el joven Móstoles buscando el hueco. Que va a salir por la banda. Es el turno para el Velada. La retaguardia, que es peligroso, se van a ejecutar muy atrás, se perdió toda la esperanza de llegar a portería, recupera y se vuelve a situar bien sobre la cancha el Velada. Es el equipo que viste de blanco.
este polideportivo Joan Fontana, que está viviendo un partido de auténtica tensión. No es el partido que da cierre a la temporada, ni mucho menos, pero aquí se vive como si fuera el último, no de la temporada, sino de la historia del equipo. Ojo con la salida ahora del Móstoles al contragolpe. Se duerme un poco, Sergi tiene que retrasar y recular el Móstoles. Sigue mirando la portería rival del equipo de casa. Intentaba progresar Sergi esta línea de fondo. Saque favorable al Móstoles. La jugada queda en nada. Ya jugando el Velada, tocando y tocando el equipo visitante, buscando el hueco. Los equipos a los que paradójicamente es muy difícil marcarle, pese al marcador que refleja el polideportivo Joan Fontana aquí a favor del Móstoles, uno de los equipos más correosos atrás, aunque no esté teniendo precisamente su día hoy. Vamos a salir, tocaba la jugada de Gonzalo. Se quejaba ahí de falta, pero nada absolutamente según el árbitro. Con la falta. La zona comprometida para los intereses del Ciudad de Móstoles. No tuvo que esforzarse siquiera el guardameta del Ciudad de Móstoles. Va viendo ahora el Velada, intentando buscar el hueco atrás, saca con el balón por el Móstoles. Ahora esa precipitación en el juego en corto beneficia a los intereses del Velada. La llegada, ahora sale el Velada desde atrás. Se dejan huecos a este equipo, puede armar el taco. Intenta sacar Gonzalo, no se escapa, aunque ahora sí salvó bien la portería, o el guardameta mejor dicho, del Velada. Fuera, ha marchado fuera el árbitro, no señala absolutamente nada. Alimenta las críticas del público de aquí del polideportivo Villa Fontana. Dando salir arriba ahora el Móstoles, ojo a la falta. Puede haber sido peligrosa, tiempo muerto. O mejor dicho, cambio. Tiene que marcharse
ha optado por los suyos porque no puede ni apoyar el pie. La lesión ha sido seria. Y si no lo remedian los fisios, va a tener que decir adiós a lo que resta de partido. 7 minutos para el final. Buen disparo, directo, golpeó en un defensa. Cuarto gol en el marcador para un fío de Móstoles. Y ahora sí que recibe un balón de oxígeno muy necesario para manejar el partido de aquí, lo que resta del final. Por delante, como decíamos, 7 minutos para el final. Y ahora sí que puede intentar gestionar la posesión y el ritmo el Móstoles, aunque la presión del Velada no se reduce con el paso de los minutos. Todo lo contrario. Ese balón apurado, ahí tiene que sacar bien la pierna, guardameta del Móstoles. El saque de esquina que sigue estando en posesión del Velada, aunque parecía que podía salir al contragolpe en Móstoles. Es turno para los visitantes. Se echan atrás para abrir huecos y acercarse con peligro. La va a tirar el caño ahí a Sergi. Bien, ahora el Móstoles defendiendo en zona. Ojo al resbalón, el disparo. Buena la cobertura del guardameta mostoleño. Intentaba ya salir al primer toque, ciudad de Móstoles, algo precipitado. Recupera la posición el Velada. Ahora el robo. Le permite al Móstoles gestionar el partido con algo más de calma a raíz del saque de banda. Bueno, atrás. Desde atrás el Móstoles para encontrar huecos. Está Gonzalo. Vamos con Sergi.